Bueno, pues es una edición bastante completa desde el punto de vista numérico, porque tenemos 48 cursos, con lo cual significa que hemos ampliado un poquito más respecto a la oferta del año previo, año anterior, y también rica desde el punto de vista de los contenidos, porque manejamos distintas áreas temáticas muy distintas entre sí y que se complementan bastante bien. Entonces estamos bastante muy contentos con la programación y con la originalidad de algunos cursos. Organizamos los cursos por áreas temáticas en los que nos permiten incluir pues bueno, cursos diferentes entre sí, pero todos dentro de la misma área. Por ejemplo, arte, historia, patrimonio, cultura sería un gran bloque, un bloque sustentado sobre todo por personas que vienen de filosofía, pero también de arte, también del mundo de la música, del mundo de la fotografía, del mundo del dibujo, de un sentido artístico bastante completo. Otro gran bloque es ciencia y nuevas tecnologías, si bien es verdad que cuestiones científicas aparecen también en naturaleza y medio ambiente, en naturaleza y medio ambiente, que es otro bloque, pues confluye pues tema de mamíferos, tema de animales, que tiene mucho que ver también con las ciencias de la naturaleza, claro. Otro ámbito que manejamos es el de economía, relaciones laborales y sociedad. Es un ámbito novedoso y que va en auge, poco a poco, pero va en auge. Educación y salud. Educación y salud es muy importante porque por educación y salud hacemos una interpretación amplia. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los menores, problemas de trastornos de los menores, problemas de discapacidad, pero también la nutrición de los ancianos. Es bastante heterogéneo. E ingeniería y arquitectura. Procuramos mantener una línea que ha dado muy buenos resultados y junto a esa línea, que ya viene a ser lo que llamamos cursos clásicos, ir incorporando siempre pues aquello que la sociedad demanda. No solamente el mercado, sino la sociedad en general demanda. Evidentemente los temas de laborales y de mercado no nos pasan desapercibidos, pero vamos más allá, porque la universidad tiene que ir más allá, no puede atender únicamente a cuestiones de corto plazo, tenemos que ser más largoplacistas. Las universidades clásicas, las que procedemos como nosotros de 1542, procuramos estar en el territorio al que le debemos todo en todas las épocas del año y en todos los momentos. Eso supone un compromiso con el verano también. Porque los estudiantes universitarios que tienen, o que no son estudiantes universitarios, pero lo han sido, o les hubiera gustado serlo, el verano es una parte importante del año. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con nuestra gente, entre otras cosas, porque esta es una forma de conseguir créditos. Créditos ECTS y créditos de libre configuración. Entonces, nuestra oferta permanece abierta. Supone un esfuerzo de todo tipo. Esfuerzo académico, económico, de gestión, pero es que nuestro compromiso es, no sé, permanentemente, los 365 días del año. No hay un cerrado por vacaciones. La universidad no cierra, la universidad precisamente utiliza este escaparate como forma en la que hacer una carta de presentación de las últimas investigaciones. Este es uno de los retos administrativos, el mantener vivo hasta el momento en que empieza la matrícula de un curso. Es un absoluto reto administrativo para nosotros porque mientras que se pueda pensar que la época estival es una época de bajón desde el punto de vista de la gestión administrativa y funcionarial, para nosotros es el pleno auge. Todo el año estamos esperando que llegue ese momento y atender a los estudiantes. Para nosotros significa un reto desde el punto de vista de la gestión administrativa de matrículas, el seguimiento a las clases, la ayuda y el apoyo a los profesores de todo tipo, a los ponentes que vienen. Entonces, por un lado, efectivamente, mantenemos abierta la matrícula hasta el día en que comienza el curso.